¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué ha pasado? Satur, ¿dónde has estado? Una cruz que me han crucificado. ¿Qué? Y no solo a mi amo, también al sucesor. Esos hijos de perra la han clavado. Está agonizando. Tienen al carpintero. Y al cura. Al cura también la han crucificado. No te entiendo. ¿De qué cura hablas? El que le ponía ojitos a la señora, amo. El de la barba poblada. Crucificado, monseñor Adrián. Déjeme la cama, por Dios. Sato, ¿cómo has conseguido escapar de allí? Por un guardia con el que vendimé ahí en la Francia. Que un día le salvé de un incendio. Y ahora él te ha salvado a ti. A veces la vida nos devuelve estas cosas, Sato. Pero qué devolver ni qué devolver, amo. Que por mi culpa prendió media plantación, que se cayó un candil. Lo que pasa es que nunca se lo dije al guardia este. Esto no es un robo, Satur. Aún tiene la bolsa. ¿Entonces qué es lo que es? Todo esto no tiene sentido, Satur. ¿Qué clase de mente crea un sitio así? Una mente superior a ti. ¿Dónde ha salido esa voz? ¿Quién eres? ¡Muéstrate! No soy nadie y soy todos a los que hundiste. Nunca le he hecho daño a un inocente. ¿Qué quieres de mí? Me apresaron por tu culpa, pero no me ajusticiaron. Mi destino fue peor que la muerte. Me llevaron a un lugar aislado, escondido en la cumbre de una montaña. Sus negros pasillos estaban llenos de salas. Allí se practicaban los mayores horrores que pueda concebir el hombre. En ese lugar se inventan máquinas de tormento que prueban con los cuerpos de los presos. Nuevas formas de tortura. Cada vez más creativas, cada vez más brutales. Pero yo resistí durante años y lo hice porque tenía un solo objetivo: vengarme del Águila Roja. Ay, amo, que asusté. ¿Qué pretendes? Acabar contigo. ¿Vas a dejarme morir aquí? Eres el héroe del pueblo. Yo voy a masacrar a ese pueblo. Y lo haré en tu nombre. Ay, amo, que te suelto. ¿Qué haces aquí? Vamos, vete. No te dejaré. Acabad con ellos.
¡Se las están llevando! Traigo noticias. ¿Ha muerto ya? Agoniza, pero uno de los que estaba con él ha escapado. ¿Monseñor Adrián? No, Eminencia. Monseñor sigue vivo. Mayor será su tormento. Que redoblen la guardia en el Monte del Olvido. En tu vida. ¿Qué? No pienso decirlo. ¡No! ¡No! Solo quería que recordaras quién eres. ¿Y quién soy, según tú? El mejor comisario que ha traído esta villa. Volverás a estar arriba. Si nunca lo olvidas. ¿Crees que conoces a los hombres, Valencia? Pero te equivocas. No quiero tu piedad. Vete. Vete. No quiero que veas esto. Vete. Vete, por favor. Lo ha salvado, amo. Dígame que lo ha salvado, por Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Cuando le bajé de la cruz, estaba muerto. No. Pero luego volvió a la vida. Está vivo. La madre que me parió, amor, no me dosifique usted la información. No me haga paraditas, ¿qué? No entiendo lo que ha pasado, Satur. Pero está vivo y eso es lo que importa. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Está vivo! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Que era el hijo de nuestro señor! Y ha resucitado antes y los tres días de rigor.